Bienvenido todo y todo al canal, y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend, donde bueno, en este vídeo, quería hablar sobre modos de juego que se podrían añadir al Legend, ¿vale? Tengo bastantes ideas de modos de juego, así que bueno, pues en este vídeo quedar un rato a escuchar mi idea. Obviamente también os traigo PvP y también vamos a tirar una multi de los tickets que vaya troleada me ha metido el Tito Toxic. Pero bueno, antes de nada, pues un saludo para todos los que son miembros del canal. Muchísimas gracias por haber hecho miembros. Si alguien quiere ayudar al canal, pues puede hacerse miembro y evidentemente ayudaría muchísimo. Aparece aquí en todos los vídeos mencionado. Tiene insignias especiales en los comentarios y emojis especiales en los directos, ¿vale? Así que pues muchísimas gracias a ellos, que ya somos 42 concretamente. Un saludo para los miembros de Majin Vegeta, Laura Rodríguez, de Master0811, Ranger Rojo, muchísimas gracias. Un saludo para los que son miembros de Ultra Instinto Dominado. Un saludo David Cuervo, Lonel Vázquez, Lucho Manzanares, Dark Furia, Anderson, Unlocker, Doctor Colossus y Manudot, muchísimas gracias. Y un saludo para los miembros de Fusiones, Raymond Núñez, Z, Archilla, Z, que son los que más apoyan al canal. Un saludo pues para ellos, ¿no? Así que bueno, tengo alguna idea de que, bueno, mucha gente le gustaría que hubiera modos de juego nuevos, pero bueno, antes de nada vamos a tirar la multi de ticket. Vaya F, tío. Vaya F, ya adelanto yo que es una F. Es una F. Pero bueno, en teoría me gustaría que hubiera modos de juego nuevos, en plan 2 versus 2, o en plan modos de juego sin el Rising, ¿vale? Porque creo que a día de hoy ya cansa mucho siempre jugar de la misma manera, ¿vale? Creo que incluso tienen que cambiar cosas del sistema de batalla, porque está el juego ahora mismo insoportable en el PvP. No lo digo solamente yo, evidentemente lo dice muchísima gente. Creo que la gran mayoría de gente me dice que está insoportable el PvP, que no le gusta cómo está. Y yo creo que el Legend necesitaría un cambio, pero en torno a modos de juego y en torno al sistema de combate en el Legend, ¿vale? Yo creo que es bastante necesario. De hecho, ha habido algunas veces que el sistema de combate, o pongo un combate PvP mientras de fondo, hay veces que el PvP lo han cambiado, ¿vale? Han cambiado el sistema de combate. Antes se hacían combos largos utilizando el placaje y eso lo cambiaron, ¿vale? Lo cambiaron porque todo el mundo lo hacía y a ellos, pues bueno, eso a ellos no les gusta. Entonces, pues lo cambiaron. Ahora, por ejemplo, solo se puede hacer un placaje, pero antes podía hacer combos más largos usando el placaje, ¿no? Bueno, creo que también podrían añadir el sistema del escudo, ¿vale? De protegerte, ¿vale? Que eso me parece que en la beta estaba, luego lo quitaron o algo de eso, pero deberían ponerlo, sinceramente, ¿vale? Porque el sistema de combate no puede ser siempre el mismo, ¿vale? Yo creo que es algo que deberían de cambiar, incluso cuando le das un golpe, ¿vale? Cuando esquiva el ki cancel, también deberían de cambiarlo. En fin, en resumen, deberían de cambiar, ya os digo, todo el sistema de combate para que no sea tan fácil para los jugadores, o sea, los jugadores que llevan mucho tiempo jugando, el control del personaje lo tienen al 100%, ¿vale? Pero para los que llevan menos tiempo jugando, pues les cuesta más y les salen gente que evidentemente les arrasa, ¿vale? Simplemente pues para que el juego sea más divertido, pues estaría mejor un sistema de combate nuevo. No que lo cambien entero, pero por ejemplo, si añade una mecánica nueva, por ejemplo el escudo, que esa ya en teoría la tienen hecha, pues entonces el juego sería, yo creo que mejor, porque mucha gente tendría que empezar de nuevo a aprender técnicas nuevas y eso sería mejor. También he pensado que, bueno, el juego necesita modos de juego nuevos porque actualmente solo hay uno, Rating Match, lo normal, tres personajes y te enfrentas pues contra otros tres de un enemigo y fuera, ¿no? No te da la opción de jugar algún otro tipo de modo, ¿vale? Yo creo que estaría muy bien un modo que fueran 2 versus 2, ¿vale? Igual que está el cooperativo, y cuando entramos al cooperativo invitamos a un amigo y nos pasamos el co-op, pues yo creo que estaría bastante bien que pues cogiera e invitara a un amigo, pero para el PvP, ¿vale? O sea, sois dos contra otros dos en el PvP. Yo creo que eso estaría muy bien.
y eso potenciaría mucho el juego. Y evidentemente, en vez de hacer rating match para ganar RP, pues que haga RP jugando con alguien, ¿vale? Con un amigo. Entonces, bueno, el sistema que yo me he inventado en ese modo, pues sería en plan, yo por ejemplo empiezo, yo qué sé, yo juego por ejemplo con el Gohan este Ultimate, ¿vale? Y mi compañero elige, yo qué sé, el Goku Kid. Y en la batalla empiezo yo con el Gohan. Y cuando yo le dé al cambio, a cambiar de personaje, y vaya a salir el Goku Kid, pues como que en teoría empezaría él a jugar, ¿vale? Es como darle un relevo a él. Entonces saldría él con el Goku Kid a jugar y luego, pues en teoría, cuando él con el Goku Kid le dé a cambiar al Gohan Ultimate, pues jugaría yo. Y los rivales, pues exactamente lo mismo. Cada uno que lleve un personaje y ya está. Y de esa manera, pues se podría hacer un 2 versus 2 bastante bueno. No sé si ellos lo puedan hacer. No sé si, qué tanto trabajo tendría. En teoría, creo que tendrían que tener bien el servidor con buenas conexiones. En teoría serían el doble de gente conectada a una partida, porque ahora mismo somos, bueno, uno versus uno, pues son dos personas, pero luego dos versus dos serían cuatro. Entonces, por las partes de la conexión, no sé cómo lo harían, pero bueno, es algo que perfectamente se puede hacer y yo creo que eso potenciaría mucho al juego, ¿vale? Porque mucha gente jugaría de este modo y no a rating match. Y luego otro modo, pues también pensé que siempre jugamos con tres personajes y he pensado que por qué no podemos jugar con cuatro personajes. ¿Por qué? ¿Por qué tres? ¿Por qué no ponéis un modo que podamos jugar con cuatro? Obviamente con más tiempo en la batalla, obviamente que nos den algo más de RP, pero estaría bien, ¿no? En vez de meter tres, pues meter cuatro. Lo digo. La ventaja, bueno, nos darían más RP, los combates imagino que serían algo más largos. Pero yo creo que estaría bien jugar con cuatro personajes. Lo mismo también pienso que podrían poner que en vez de jugar con tres, pues que jugáramos con dos. Batallas más rápidas jugando con dos personajes. Estaría bastante bien. Y también pienso que un sistema bueno, un modo de juego nuevo que podría ser. Pues básicamente que no se pueda utilizar el Rising Rush, ¿vale? Porque por culpa de Rising Rush pues se pierden muchas partidas o a la misma vez se pueden ganar muchas partidas. Pero hay mucha gente que no le gusta el Rising Rush, no le gusta porque tienen buena skill. Pero claro, viene uno, te cuela el Rising, te engaña, no consigue adivinarlo y ya has terminado y ya te ha ganado. Y entonces eso a la gente no le gusta, ¿vale? Yo puedo jugar muy mal. Pero si te engancho y te cuelo el Rising, ¿vale? Pues te puedo ganar nada más que por el Rising. Entonces, sería justo también un sistema donde no hubiera Rising Rush. Entonces ya sería mejor, ¿vale? Sería como más jugar a la skill, ¿vale? La skill, pues bueno, es la habilidad. Es la habilidad que tenga. El que mejor habilidad tenga, gana. Entonces, por esa parte también estaría bastante bien. Y bueno, en cuanto a los modos de juego, pues bueno, perfectamente los podrían poner aquí, donde pone PvP, donde pone esta flechita. Pues aquí, que tú vayas pasando la flechita y vayas seleccionando el modo que tú quieras jugar. En un modo que te den más RP que la que dan en el Rating Match, en otro que te den menos, y en otro pues que te den más o menos la misma. Pero yo creo que así estaría muy bien. Y aquí en el Training Battle, creo que lo que deberían de hacer es quitar los bots. Los bots, quitarlos. Porque yo cada vez que entro aquí lo que me salen son bots. Es muy difícil encontrar a alguien que no sea bot para jugar. Entonces aquí los bots, quitarlos. Pero es muy pobre porque entra el PvP y solo tiene Rating Match y ya está. Y debe de haber más modos de juego. O incluso también pensé que aparte de un Rating Match, una clasificación, etcétera, etcétera, podrían poner otro modo de juego que no sea Rating Match. Que sea otro tipo de modo de juego, que haya otro tipo de ranking y funcione de otro tipo de, que funcione de otro tipo de manera, ¿vale? Que funcione de una manera distinta. Entonces también estaría bastante bien, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos que siempre Rating Match siempre es lo mismo. Sí que es cierto que a veces cambia, en plan cuando nos ponen RP por 2 o RP por 3, que básicamente lo único que influye es que tenemos que jugar más, básicamente. Es lo único que llegamos antes a Run 50, es cierto.
Y si perdemos un par de partidas y ganamos una, compensa bastante porque es RP por 2, incluso RP por 3, pero básicamente lo que hacen es hacen que juguemos más, básicamente. Pero bueno, también pensé que podrían, añadir, ya os digo, un modo de juego que sea totalmente nuevo, ¿vale? Que no sea así un modo similar a Rating Match, que sea un modo totalmente nuevo, una competición nueva. Y lo mismo, creo que el PvP también debería de ser ajustado. Si te llega a Rank 50 cuando se resetee la Season, que no te bajen al 35 y te dejen en el 50, ¿vale? También podrían hacerlo así, o que en vez del 35 fuera el 40 o 45, ¿vale? Yo creo que eso deberían de cambiarlo. Y bueno, creo que la interfaz también deberían de cambiarla del PvP. Básicamente cuando entras solo aparece tu insignia del clan y el nombre del clan en el que estás, tu equipo y ya está. Y creo que podría tener una interfaz muchísimo mejor y que aquí, pues siempre lo he dicho, que aparezca tu nivel y una foto de perfil del personaje que tú quieras ponerte, ¿vale? Podrían hacer una interfaz también más limpia en el PvP, pero yo, si tuviera que meter modos de juego nuevos, los metería en el PvP, centrado en el PvP. Así que bueno, dejadme en los comentarios vosotros qué pensáis de los modos de juego, cuál incluiríais, cuál no. Y bueno, pues si os gusta el vídeo, dadle un like, suscribiros al canal si no lo estáis, activar la campanita para estar atento a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legends. Hasta luego.